Paolo Medina, defensa central mexicano que realizó gran parte de su carrera como integrante de las categorías inferiores del Real Madrid y Benfica, ha sido aceptado por los Rayados de Monterrey, después de pasar un periodo de pruebas al que fue sometido tras su llegada del fútbol europeo. Ex Benfica y Real Madrid, a prueba con Rayados. Medina recibió la aprobación del cuerpo técnico del equipo, encabezado por Diego Alonso, luego de que estuviera poco más de un mes realizando diversas pruebas. Aunque se espera que el jugador mexicano dispute algunos partidos en la categoría sub-20 de Monterrey, podrá ser considerado por el primer equipo desde ahora para el ya iniciado torneo Apertura 2018. En Rayados han trabajado para tener unas grandes instalaciones, campos, vestuarios, son maravillosos. He visto pocos estadios como la Casa Rayada. Estoy en un club que le da prioridad a los jugadores y por eso estoy aquí, declaró el nuevo jugador de Rayados. Además, el ex merengue aseguró que en el fútbol mexicano solo podía jugar en el Monterrey. El fútbol es eso, esa cercanía con el club. Estoy donde quiero estar, feliz de estar aquí y ser parte de este equipo. La carrera del joven mexicano ha sido muy interesante, pues desde muy chico empezó a jugar en el fútbol español con el Deportivo Alcobendas, para que después, a la edad de 10 años, formara parte de las divisiones inferiores del Real Madrid, en donde era de los jugadores con más futuro, e incluso capitán del equipo de su categoría. También ha tenido proceso de selecciones menores con México, en donde ha disputado el Mundial Sub-17 de Chile en 2015. Más noticias en MSN. El Chivas vs Cruz Azul, una reta de waterpolo. Las redes memearon a Lacron. Fuente, referí: Monterrey ya tiene nuevo director técnico. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 00436. Configuración desactivado. HDHQS de lo Monterrey ya tiene nuevo director técnico. Monterrey ya tiene nuevo director técnico. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 054. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4:30. Murder Clown, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3:47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal. 2:30. Promesas del fútbol en 2007, ¿qué fue de ellos? Soomin.televisión. 0:53. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo. 1:38. Arribas de Gozer conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1:25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1:47. Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo. 0:37. Darwin calma espontáneo, regala su playera y la ovación en medio tiempo. 1:20. Sin Tuca, el campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0:54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión. 0:53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2:47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3:57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión. 1:3. Siguiente. Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos. Snow, she is the night.